Aquí estamos por la 13 avenida. Esta avenida pues es muy antigua. Aquí podemos ver una casita desvencijada hasta allá arriba. Ya no hay datos de qué, de quién era, para qué sirvió. Pero nos enseña cómo eran las vivencias de Quetzaltenango en tiempos muy remotos. Allá está la casita, arriba de un muro de piedras, colinda con la escuela Esteban Figueroa. Y esta es la calle, la 13 avenida, que nos lleva a la plazuela San Antonio, calle transitada. Ahora en estos tiempos pues ya todas las calles son, casi todas son transitadas, pasan vehículos de todas las clases por estas calles, como el que estamos viendo que va pasando ahorita. Son calles del centro. Estamos a 5 cuadras del Parque Central. Estas callecitas nos hablan de mucha historia. Aquí a esta calle le hizo un poema, parece que Guail Ospina le hizo un poema a esta calle, como lo tituló, la mejor calle de mi barrio. Así es. Y aquí hay toda clase de inmuebles. Y estamos viendo aquí una casa característica también de las casas de antes. Un bonito estilo. El arco, a esos arcos se le llama arco romano. Arco romano con farolitos y dos ventanas o balcones. Eso nos da la pauta del Quetzaltenango de ayer, que ya se quedó para siempre, porque estas casas ya gozan de protección por estar en el centro histórico de la ciudad. O como dijimos aquel día, casco histórico, el casco histórico. Otra casa con aleros salidos que también tiene su propio estilo, bien hecha. Y eso nos da la pauta de las estampas. Estampas quetzaltecas que no queremos dejar de ver. Otra calle, otra casa importante para nosotros, porque tiene mucho que ver con la cultura. Esta casa, aquí se realiza la práctica y la enseñanza de taller escuela, que orientan con lo que es herrería, tallado en piedra y carpintería. En cuestión de un año o dos años pues ya les extienden un título de que están graduados en ese arte y quedan registrados para poder trabajar. Mucho gusto, Salón. Gracias. Para poder trabajar en lo que ellos hayan querido escoger. Como les decíamos, talla en piedra. La talla en piedra es para restaurar las piezas de casas, edificios o monumentos que se han dañado con rajaduras o las han golpeado, lo que sea. Y ese arte. Aquí estamos viendo también el segundo piso y el primer piso del lateral del edificio, que se conoce como logia.
la Logia Fénix. Esta logia también es antigua, muy antigua, edificio de piedra tallada, que también figura entre las casas del centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango. Aquí podemos ver de cerca su frontispicio. Hay puertas que estaban destinadas a ser puestas, pero que no las abrieron nunca y están tapiadas con piedra. Tapadas con piedra, si algún día se ofrece, pues solo se quitan las piedras y ya quedan, pero su estilo es muy aristocrático. Aquí estamos viendo el estilo, los balcones y sus bases. Hasta allá arriba se puede ver en el frontón el símbolo de Logia Fénix, de la masonería, más bien dicho. Las logias son de masones. ¿Qué son los masones? Pues una agrupación de personas con alguna creencia, alguna ideología, no sabemos, porque nunca hemos intervenido, nunca hemos enrolado ni pertenecido a las logias, y pues solamente somos de los que miran la actividad y escuchan de los masones. Aquí estamos en la plazuela de San Antonio, un bonito estilo de plaza recién remodelada, con sus ladrillos de color y sus adornos, un bonito estilo de la iglesia, simulando una iglesia antigua que hubo en San Bartolo. Casi así venía siendo. Entonces aquí estamos en la plazuela de San Antonio. En junio es su celebración de la imagen de San Antonio de Padua. Aquí estamos viendo la fuente. Permítanos decirles que esta fuente es la que figura en una foto antigua de lo que fue la artillería, hoy escuela de enfermeras, allá por el Imbo, en el parquecito del Imbo. Si ustedes ven en las páginas de internet fotos de Quetzaltenango, van a encontrar esas fotos de la antigua artillería y el monumento a los mártires. Van a encontrar una pila exactamente como esta. Más bien dicho, yo pienso a título particular que esta es esa fuente y que fue trasladada aquí. Se los digo por el búcaro. Este es un búcaro de bronce, muy bien figurado, y el cual pues tiene dos cisnes. Para que ustedes lo miren, dos cisnes con el pecho, con el cuello enroscado, como que estuvieran pescando. Y el búcaro pues muy bonito, como se dice, lacrado, labrado en bronce, o tal vez fundido, pero su gracia artística es incomparable, es muy buena. Inclusive les podemos decir que el agua está permanente, sale del chorro y es como toda una fuente propia para que se vengan a fotografiar las personas. Como ustedes pueden ver, aquí se están tomando fotos algunos jóvenes, y lo cual pues es bueno, pues, porque se le da su lugar al parque. Aquí está la fuente, el búcaro con sus cisnes, y esta es la fuentecita que estamos viendo en la plazuela de San Antonio. Sus árboles
y su decoración artística que vinieron a hacer hace poco algunos alumnos que vinieron a pintar a unos murales, lo cual pues contribuye a darle vida a la plazuela de San Antonio. Y allá a lo lejos vemos la calle por donde venimos, la 13 avenida. Así es que Saltenango, gracias por seguirnos, mándenos sus estrellitas.